y es algo muy esperado en el ámbito universitario, en el ámbito también político, porque se viene el Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas, pero con la particularidad, como decíamos, comienza mañana, pero la particularidad es que va a ser de forma online, ya no se hace de forma presencial, y esto, como decíamos, se han tenido que reinventar para poder mantener estas importantes ponencias, principalmente del ámbito de las políticas públicas, pero para ello estamos justamente en comunicación con Renzo Muñoz, parte de la organización. Muy buenas noches, Renzo, José González y Raúl Farrán, te saludan, ¿cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, a Raúl, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, muchas gracias Renzo por comunicarte con nosotros. Comentanos, justamente, mañana comienza este Congreso Provincial y Nacional, Nacional y Provincial de Políticas Públicas, ¿cómo va a ser esta nueva forma de llevarse a cabo? Bien, bueno, esta es la sexta edición del Congreso, que por suerte podemos permitirnos el lujo de volver a hacerlo ante este contexto de pandemia, pero bueno, justamente con este contexto no nos queda otra alternativa que hacerlo de manera virtual. Es algo novedoso para nosotros, es la primera vez que lo hacemos y por sobre todas las cosas creemos que no nos tiene que frenar la pandemia para dar estos espacios de discusión para todos los claustros universitarios. Está dirigido más que nada a la comunidad universitaria, pero también es abierto para todo aquel que esté interesado en realizar. Bien. ¿Por qué la importancia justamente de este congreso para el ámbito político y también para el ámbito educativo? Es muy importante porque en estos lugares es como hay una sinergia de voluntades de toda la comunidad universitaria, muchos docentes dándonos una mano en la organización de este congreso. No docentes también, los estudiantes unificamos también junto a la Federación Universitaria, la Organización Estudiantil Creando, también lo hemos hecho con asociaciones de ingeniería. Hay como muchas voluntades en pos de poder dar un pequeño espacio y darnos también el lujo, si se quiere, ante este escenario, de poder seguir debatiendo políticas públicas en la universidad. Bien. ¿Cuántas ponencias ustedes han recibido y cuánto va a ser la presentación y de forma online? Esto, ¿cómo hay que conectarse? ¿Cómo se puede ver? Bien, la modalidad virtual va a ser a través de links. Lo vamos a hacer en diversas plataformas. En una primera instancia, la ponencia en sí se va a realizar a través de la plataforma de Google Meet y se va a transmitir por las páginas de Facebook del CONAPU y por el canal de YouTube de CONAPU para quienes no puedan registrarse también en una plataforma de acceso libre, de datos libres, que vamos a proyectar, que es la de la universidad. Bien, o sea que va a ser de datos libres, cualquiera que no tenga conexión o buen internet puede ingresar a este link que ustedes que van a mandar y poder presenciar o de forma virtual, lógicamente, estas ponencias. Exactamente, en una plataforma en particular que es Big Blue Button, que bueno, ya vamos a pasar los links de las respectivas plataformas. Bien. Y una va a ser de acceso libre. Y si hablamos de temática del Congreso, ¿qué podemos decir? Bien, vamos a trabajar cuatro ejes a lo largo de todo el Congreso. En esta sexta edición hemos tratado de abordar temas como por ejemplo la virtualidad, que es algo novedoso en esta nueva normalidad que nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. El segundo eje es ambiente, con todo lo que es políticas ambientales y discusiones acerca de conservación de biodiversidad y agroecología. Y el tercer eje es feminismo, perdón, tercer eje feminismo y cuarto eje economía popular. Bien. Son temas variados, diferentes y profundos cuando vos hablas de políticas públicas, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso es un esfuerzo mancomunado de varios sectores de la universidad poder realizar este congreso, de distintas unidades académicas, de todas las facultades. Así que más que invitado toda la comunidad sanjuanina en términos generales para disfrutar de este hermoso evento. Bien, y con respecto a años anteriores, ¿cómo fue la presentación, la participación de los estudiantes, de los profesionales, de los investigadores con respecto a estas ponencias? ¿Se ha podido mantener la cantidad de participantes? Sí, sí, sin duda. Obviamente este año para nosotros es un gran desafío por la nueva modalidad, pero esperamos que no decaiga la participación. El desafío de ustedes, me imagino, es que
los funcionarios, el gobierno provincial, nacional, senadores, diputados, o sea, observen todo esto como para aplicar como políticas públicas todas estas temáticas que surgen del Congreso, ¿no? Totalmente. De hecho, en otras oportunidades, en otros CONAPUS, digamos, sí, ediciones anteriores, se ha podido llevar discusiones, por ejemplo, hasta la Cámara de Diputados, inclusive, o sea, el Colegio de Biólogos, por suerte, también se pudo gestar por parte de una docente que va ahora a disertar dentro del CONAPU. Entonces, hay cosas como muy interesantes que salen ahí, discusiones que después podemos llevar a lugares de gestión. Bien. Bueno, entonces, repasanos, Renzo, cómo va a ser esta distribución de los días, cómo hace la gente para conectarse y poder presenciar de estas... de este congreso nuevamente de forma virtual. Repetinos. Sí, como bien mencionabas, comienza mañana, los paneles se van a distribuir 9, 10 y 11 de septiembre, o sea, en estos próximos días, y el cierre se va a dar o va a disertar Grabois, y ahí, bueno, vamos a... los links particulares de cada panel van a ser publicados a través de las redes sociales del CONAPU, que lo pueden buscar por Facebook e Instagram como CONAPU, CONAPPU, son las siglas. ¿Y cuántos expositores va a tener cada tema en particular, cada día? Es que pasa que dentro de cada eje hay varios paneles. Aproximadamente por cada eje que les mencioné hay de 5 a 6 paneles que van a estar distribuidos en estos 3 días. Por cuestiones de logísticas algunos se nos han superpuesto, pero bueno, ahí cada inscripto va a decidir a qué panel quiere visualizar. Uh-huh. Y bueno, lo van a hacer a través de links determinados que le va a ser enviado a través de las páginas que les comentaba recién. Muy bien. Sí, recordar que es, digamos, está dirigido, orientado para un nivel universitario, ¿no? Sí, principalmente, pero cualquiera que quiera participar, las claro, políticas públicas son transversales a toda la comunidad. Así que bienvenidos van a ser. También comentar un poquito de que tienen certificación con aval institucional de la Universidad Nacional y nada, solamente eso, esperarlos y espero que lo disfruten. Muy bien, Renzo, te agradecemos entonces por esta comunicación, invitar como decíamos a todos los televidentes y también se lo escuchas, porque también nos pueden seguir por la radio, de este congreso que no los ha vencido la pandemia, se hace de forma virtual en este caso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, José y Raúl, que anden lindo. Muy chao, bien. Hasta luego. Un gusto. Hasta pronto. Muy bien. Un gusto, adiós. Bien, chao. Buenas noches, Renzo. Bueno, la verdad que, como decíamos, lo acabamos de afirmar, esta pandemia ha permitido o ha causado, más precisamente, que tanto en los diferentes sectores se tengan que reinventar para mantener sus actividades, en este caso un congreso, que es tan importante, obviamente, para el ámbito universitario, el ámbito público también, y que se haga de forma virtual para mantener las ponencias.